De trabajos de construcción y de mantenimiento de carreteras, la seguridad depende de la cooperación entre los usuarios, el departamento de transporte y los trabajadores. El elemento central de esta cooperación es el abanderado o banderillero. Ciudades, pueblos, granjas y praderas, espacios amplios y abiertos, de kilómetros de calles y carreteras. Todos somos usuarios de las vías de comunicación, con lugares a donde ir y horarios que cumplir. Debido a que el tiempo es muy valioso, disponemos, por lo general, de poco tiempo para trasladarnos de un lugar a otro, y siempre estamos acostumbrados a llegar a nuestro destino sin retrasos. Las paradas planeadas o anticipadas usualmente encajan en nuestro itinerario de traslado, y las aceptamos sin quejarnos. Un retraso inesperado siempre nos molesta, ya sea por un problema mecánico, por el mal tiempo, o por reparaciones en la carretera. Aunque sabemos que las carreteras deben ser construidas, mantenidas y reparadas, preferimos que los trabajos sean realizados en otro momento, no justo cuando y por dónde viajamos. Así que cuando vemos esas señales de carretera en reparación, nuestra reacción es inmediata. ¡No sigas por acá! Ahora sí voy a llegar tarde.
Nos enojamos al saber que nuestro viaje será interrumpido y que nuestra llegada será retrasada. No nos sorprende entonces que aquellos trabajadores con las señales de alto o despacio o pare y despacio sean las víctimas de nuestro enojo. Ellos representan la causa de nuestro retraso y son con quienes tenemos más contacto de la cuadrilla de trabajo. Y es muy fácil culparlos por el retraso, por el desvío, por las condiciones de la carretera, por el polvo, por el asfalto fresco, y por la grava suelta y por cualquier otra situación. Aunque los abanderados o banderilleros protegen a los conductores y a los trabajadores y mantienen la circulación del tráfico, no se les reconoce mucho por sus labores. Es más, les agradecemos muy poco los cientos de accidentes que han prevenido, pero ciertamente los culpamos cuando cometen algunas fallas. No, el trabajo del abanderado o banderillero no es fácil, pero definitivamente es muy importante. Las responsabilidades son muy grandes, ya que se trata de proteger vidas humanas y propiedades. Este video fue producido como parte del curso de abanderados o banderilleros del Departamento de Transporte de Utah. El propósito del mismo es que usted reconozca la importancia de la señalización, entienda las responsabilidades que usted tendrá como abanderado o banderillero, se familiarice con el equipo y el vestuario necesario para el trabajo y que sepa cómo se procede en diferentes situaciones de trabajo. Ahora cubriremos los siguientes puntos. Las características del abanderado o banderillero ideal. Su vestimenta. El equipo. La ubicación del abanderado. El uso de la señal alto despacio y de las señales con la mano. Las señales previas de advertencia. Y las diferentes situaciones de señalización que usted encontrará. Primero, ¿qué tipo de persona es el abanderado ideal? La respuesta es importante, porque hay ciertos rasgos de personalidad y de carácter que son fundamentales para realizar con éxito tal función. El abanderado debe estar alerta, siempre enterado de la situación. Esta atención incluye el trabajo que se efectúa detrás de ellos y el tráfico que se aproxima. Tiene que estar despierto, es otra manera de decirlo. Algunas veces tendemos a pensar que nada malo pasará. Las señales previas de advertencia apropiadas están en su lugar, los conductores parecen estar poniendo atención, respetando las señales y manejando con precaución, y el trabajo marcha a la perfección. Pero siempre hay algo fuera de lo normal, algo a lo que usted reaccionará a tiempo solo si está constantemente alerta. Un conductor manejando muy rápido a medida que se acerca a la zona de trabajo, otro que no ve ni respeta sus señales, un trabajador o un equipo que interfiere la circulación del tráfico. Manténgase alerta, no puede darse el lujo de no estarlo. Aunque estar alerta es muy importante, no es suficiente. Su buen juicio y criterio son también necesarios para situaciones que demandan de una evaluación y de una reacción rápida, como cuando detener el tráfico, cuándo dejarlo circular, hacia qué carril hay que dirigirlo. Y aun cuando usted no esté presionado a tomar una decisión rápida, siempre tendrá que usar su buen juicio. Además de las señales con la mano que usted frecuentemente tendrá que realizar para indicarle a los conductores qué hacer, a menudo tendrá que darles información verbal. Esto requiere que los abanderados sean amables. Algunas veces, usted tendrá que darles instrucciones especiales para circular a través de la zona de trabajo. Otras veces, tendrá que darles una corta pero cortés explicación acerca del trabajo y del motivo por el cual se está retrasando el tráfico. Tal vez lo haga en respuesta a sus preguntas, o tal vez solo porque usted quiere ser amable. Y esta es la idea.
El ser abanderado o banderillero es una oportunidad para brindar un verdadero servicio y para las buenas relaciones públicas de la entidad para la que usted trabaja. Vale la pena estar sonriente y ser cortés e informativo. Claro, existen aquellos conductores que simplemente prefieren enojarse con usted. Otra vez, como siempre, están en mi camino. Aquí ayuda el ser paciente, así como mantener la calma. Por eso, sonría. Y si usted necesita dar explicaciones, hágalas de una manera discreta y positiva. Recuerde, usted es responsable por la seguridad de ellos. No le preste atención al humor con el que se encuentran. La paciencia también es necesaria para sobreponer otras dificultades de ser abanderado o banderillero, como las siguientes. El castigo de trabajar en pleno sol, durante vientos fríos, durante tormentas, bajo la presión de un tráfico pesado, o en la soledad de una carretera poco transitada donde la monotonía es difícil de romper. Tenga presente que hasta que sea reemplazado por otro abanderado o banderillero certificado, usted es responsable de mantenerse en su puesto de trabajo o estación. Esto es muy importante. Nunca abandone su puesto hasta ser reemplazado por otro abanderado o banderillero certificado. Por último, muestre que usted está al mando. Como abanderado, usted tiene una gran responsabilidad, así que actúe como si pudiera controlar la situación. Esto no significa actuar como si fuera un sargento, pero sí sea firme y claro en sus acciones. Los conductores deben tener claro qué es lo que usted quiere que ellos hagan. Manteniendo una buena postura y un contacto visual con los conductores y haciendo señales con la mano fáciles de entender, le muestran al público quién está a cargo. Y además ayuda a proteger a los conductores y a los trabajadores. En resumen, los abanderados o banderilleros están alertas. Tienen un buen juicio, tratan de ser amables, son pacientes y muestran un don de mando. Ahora, algunas palabras acerca de la vestimenta del abanderado, la ropa y el equipo de seguridad que se deben usar. Cada trabajador debe estar adecuadamente vestido y usar las herramientas correctas. Los abanderados o banderilleros no son la excepción. Empecemos con la ropa regular que debe llevar al trabajo. Tomemos a este abanderado como ejemplo. La mayoría de las camisas o blusas de manga corta o larga están bien, siempre y cuando sean cómodas. Pero nunca use camisetas sin mangas. Estas distraen mucho a los conductores y a los trabajadores, hasta el punto que pueden causar accidentes. Si usted trabaja para el departamento de transporte, las camisas apropiadas a usar en este trabajo son de color anaranjado. En cuanto a los pantalones, solo use pantalones largos. No se puede usar ningún tipo de pantalón corto o short. Use zapatos de trabajo o botas. Las sandalias son inaceptables y los tenis o zapatillas no le darán una buena protección. No se preocupe por el estilo, solo por la seguridad y por la comodidad. Vístase pensando en la imagen que le da al público. Así es, póngase en el lugar de los conductores. Ellos deben ver en usted a un abanderado o banderillero responsable, preparado y eficiente, y no como una persona desinteresada, incapaz y haragana. Además de la ropa regular, por su seguridad, usted debe ponerse un casco de color anaranjado, el cual no solo protege su cabeza, sino que también ayuda a llamar la atención de los conductores hacia usted. Usted también debe usar un chaleco anaranjado. Durante el día, usted no necesita usar el chaleco si usa una camisa, un chaleco o un traje de trabajo de color anaranjado, pero es una buena idea usar ambos. Durante la noche, el casco y el chaleco deben ser reflectivos para que las luces de los vehículos lo hagan más visible a los conductores. Vístase de acuerdo a las condiciones del clima. Use ropa liviana durante el verano, ropa más abrigada para el invierno y capas para días lluviosos. Se debe mencionar un punto más. El reflejo del sol puede ser un gran problema para los abanderados, así que los lentes de sol pueden ser usados. Y aquí lo tiene,
El vestir apropiadamente para el trabajo es una preparación importante del abanderado o banderillero. Ahora el equipo. Como equipo, se hace referencia principalmente a la señal de alto despacio o pare y despacio, de 60 centímetros o 24 pulgadas. Esta señal sustituye o reemplaza a las banderas de atención rojas, las cuales solían confundir a los conductores. Siendo esta su herramienta más importante, asegúrese de que la señal tenga el tamaño estándar, 60 centímetros o 24 pulgadas de ancho, 2 metros o 7 pies de alto, que sea octagonal y que esté pintada igual a la que usted ve aquí, con letras de 20 centímetros u 8 pulgadas. También asegúrese de que la señal esté en buenas condiciones, que no esté raspada o sucia al grado de que no se pueda reconocer. Para cumplir su función de abanderado durante la noche, usted necesita una linterna con un farol de 20 centímetros u 8 pulgadas. Esta es una herramienta muy importante para alertar a los conductores. Otros equipos relacionados con las operaciones de los abanderados o banderilleros incluye las señales previas de advertencia, las señales electrónicas, barriles, barreras de concreto u hormigón, conos, barricadas y durante la noche, balizas o luces intermitentes colocadas sobre las señales de advertencia y luces para iluminar la ubicación del abanderado. Algunas veces, usted necesitará usar radios o walkie-talkies para comunicarse con los otros abanderados, o algún tipo de bastón que tiene que ser llevado por el último conductor que pasa a través de la zona de trabajo. Esto le pinta la situación. Su herramienta principal es la señal de alto despacio, pero la ropa de seguridad es también necesaria, así como las señales de advertencia, los conos, las barricadas, etc. Bueno, usted ya está vestido y equipado apropiadamente. ¿Y ahora qué? Lo primero que tiene que hacer es colocarse en su lugar, lo que se refiere como la estación del abanderado o banderillero. Su ubicación principal es en el hombro o banquina, justamente afuera del carril derecho, alrededor de un metro o tres pies del borde del pavimento. En este lugar, usted está lo suficientemente cerca de la carretera para ser visto con claridad por los conductores, pero lo suficientemente lejos para evitar ser atropellado. Su estación debe estar aproximadamente a unos 30 metros o 100 pies antes de la zona de trabajo, pero siempre asegúrese de que sea visto por los conductores. Si el lugar se encuentra muy en la sombra, muévase unos cuantos metros para que usted sea claramente visto. Para el tránsito que se aproxima en una carretera de dos carriles, usted debe ser visible desde una distancia de 150 metros o 500 pies. Y en carreteras de alta velocidad y de alto volumen de tráfico, lo debe ser desde una distancia de 300 metros o 1000 pies. Nunca abandone su puesto hasta que sea reemplazado por otro abanderado o banderillero. Por supuesto, para actividades de mantenimiento que se mueven a lo largo de la carretera, usted tendrá que moverse ocasionalmente a lo largo del hombro o banquina, recolocándose a la distancia adecuada de las actividades de trabajo. Su estación de trabajo debe estar despejada, sin que existan obstáculos o cualquier otra cosa que distraigan a los conductores. Tenga su termo, su almuerzo, su abrigo u otros artículos personales cerca, pero nunca a sus pies. No se permiten libros, radios, sillas u otras distracciones. Estacione su vehículo o cualquier otro equipo de trabajo a por lo menos 30 metros o 100 pies más allá de su estación. Esto es por su propia seguridad y la del público. Obviamente, usted será más visible para los conductores y tendrá lugar para apartarse si tiene que saltar repentinamente para no ser atropellado. Ahora sí, usted está en posición, está donde debe estar. Pero, ¿qué es lo que usted hace? ¿Cómo se usa la señal de alto despacio? ¿Cómo se hacen las señales con la mano para dirigir al tráfico con seguridad a través de la zona de trabajo? Primero, siempre esté de frente al tráfico que se aproxima. Sostenga la señal de alto despacio verticalmente con su mano derecha entre la carretera y usted.
asegúrese de que la señal esté completamente de frente al tráfico. Cuando usted desea que el tráfico circule lentamente a través del área de trabajo, muestre la parte de despacio. Si los conductores no reducen la velocidad lo suficiente, haga un movimiento así con su mano libre. Para detener el tráfico, gire la señal mostrando ahora la parte de alto o pare. Vea directamente al conductor que se aproxima y levante la mano libre con la palma hacia adelante. Haga esto solamente cuando el vehículo esté lo suficientemente lejos de usted para que el conductor tenga el tiempo necesario para parar normalmente. Si no lo hace así, el conductor se pasará su señal de alto o frenará bruscamente por tratar de parar. No se mueva de su lugar hasta que el vehículo se pare completamente. Luego, recoja la señal y colóquese enfrente del vehículo y sobre la línea central. Mantenga su brazo izquierdo levantado si más vehículos se aproximan. Esté seguro de pararse donde usted y su señal de alto puedan ser claramente vistos por los vehículos que se aproximan. Nunca se pare directamente adelante del primer vehículo porque los otros conductores no lo verán. Manténgase en esta posición con la señal de alto de frente a los vehículos parados. Usted necesitará a menudo girar su cabeza y ver qué es lo que está pasando en la zona de trabajo, pero nunca dé la espalda a los vehículos. No es seguro hacerlo. Cuando sea el momento de permitir la circulación, primero regrese al hombro o banquina. Luego gire la señal mostrando la parte de despacio e indique a los conductores que circulen moviendo la mano libre de esta manera. Y este es el procedimiento básico, pero aquí hay una pequeña variación. Supongamos que un conductor no se detiene enfrente de su estación. Bueno, nunca haga esto, sino que retroceda y colóquese enfrente del vehículo, manteniendo la señal de alto de frente al tráfico y su brazo izquierdo levantado, y luego muévase hacia la línea central. Regrese a su posición original cuando sea seguro hacerlo. Ya ha visto las tres señales con la mano más comunes, la que se usa para reducir la velocidad del tráfico, para pararlo, y aquella para hacerlo circular. Los abanderados o banderilleros siempre deben usar señales de mano estándar. Mientras más uniformes sean las señales de un abanderado a las de otro, mejor será. Aquí no se pueden usar señales de estilo personal o inventadas. Los conductores necesitan saber inmediatamente y sin titubeos lo que deben hacer. Usted se puede comunicar muy bien con las señales de mano. Considere la señal de despacio. Si usted quiere que el tráfico reduzca un poco la velocidad, puede hacer un movimiento como este. Si desea una mayor reducción, haga un movimiento más fuerte. Y si se necesita una reducción más grande, mueva la mano izquierda con mucho énfasis. Hacer que los vehículos bajen la velocidad parece ser la labor más importante de su trabajo, pero detenerlos no es su propósito principal, pero sí lo es la circulación de los vehículos en una forma segura. Por eso, debido a que algunos conductores tienen dudas sobre tener que parar o no, o toman una precaución excesiva, hay veces que ellos reducen demasiado la velocidad. Cuando esto pasa, usted necesita indicarles que circulen haciendo la señal de circule, que es la misma que se usa para hacer circular el tráfico ya detenido. En algunas ocasiones, usted tendrá que indicar en qué carril se tiene que circular. Use esta señal. Hágala muy clara y sin errores. ¿Sabe usted lo que esta señal indica? Que los mosquitos están picando al abanderado. Esto le muestra que usted tiene que tener cuidado con sus gestos. Los conductores lo estarán mirando a usted para recibir indicaciones. Además de usar la señal de alto despacio y las señales con la mano, algunas veces usted necesitará dar información verbal a los conductores. Aquí es donde una actitud amable es muy importante. Se hablará de esto más adelante.
Hace algunos minutos se hizo referencia al otro equipo relacionado con los abanderados o banderilleros. Se deben mencionar algunos puntos acerca de las tres principales señales previas de advertencia que lo ayudarán en su trabajo. Estas señales captan la atención de los conductores, los prepara para las condiciones de la carretera y hacen que ellos le presten atención a usted. Las señales previas de advertencia son anaranjadas con letras o símbolos negros, tienen forma de rombo y usualmente son de 120 centímetros o 48 pulgadas por lado. Para carreteras de bajo volumen o, algunas veces en áreas urbanas, las señales pueden ser de 90 centímetros o 36 pulgadas. Las señales deben medir 2.40 metros u 8 pies de altura desde el suelo hasta la parte superior y deben tener tres banderas de atención colocadas en la parte superior. Bolsas de arena pueden ser colocadas sobre la base para resistir el viento, pero nunca coloque rocas u otros objetos peligrosos. La primera señal de advertencia debe estar a por lo menos a 450 metros o 1500 pies previos al abanderado o banderillero. Esta señal tiene que ser la de carretera en reparación. La segunda señal debe estar a 300 metros o 1000 pies del abanderado, la cual pudiera ser igual a la primera, pero generalmente da una información, por ejemplo, cambio de carril, cruce de camiones, desvío o cualquier otra advertencia. La tercera es la señal que tiene el símbolo del abanderado o banderillero y se coloca a 150 metros o 500 pies del abanderado o banderillero. El abanderado debe ser claramente visible desde esta señal. Ahora, en autopistas o en carreteras de alto volumen de tráfico y de múltiples carriles, estas distancias deben ser el doble, 900 metros o 3.000 pies, 600 metros o 2.000 pies, y 300 metros o 1.000 pies del abanderado. Siempre se debe mantener una distancia de 30 metros o 100 pies entre el abanderado o banderillero y el comienzo de la zona de trabajo. Estas señales previas de advertencia son muy importantes. Suponga que no estuvieran las señales y que los conductores se enteraran recién de lo que esté pasando cuando lo vean a usted, a solamente 30 metros o 100 pies de la zona de trabajo, del desvío o de la zona de cruce de camiones. En este caso, el peligro para los conductores, los trabajadores y para usted sería muy grande. La señalización es la responsabilidad del ingeniero de tránsito, del ingeniero del proyecto, del contratista o del supervisor. Cada situación puede ser diferente y usted no está obligado a decir qué señales se necesitan. Pero usted sí necesita estar seguro de que la señalización esté colocada adecuadamente antes de comenzar su trabajo. Si las señales no están en el lugar adecuado, si están caídas, si le falta alguna de las banderas de atención, si están sucias o si están ilegibles, comuníqueselo a su supervisor. Usted también es responsable de quitar o girar la señal de abanderado o banderillero cuando el trabajo termina o cuando no haya ningún abanderado trabajando, por ejemplo, durante el almuerzo. Sin embargo, las demás señales de advertencia deben permanecer en sus lugares. Las señales solo deben indicar la situación que se aproxima. Repitiendo, tape o gire la señal de abanderado o cualquier otra que sea necesaria cuando no haya ningún abanderado. Cuando se completa el trabajo al final del día, quite las señales de advertencia, con excepción a las señales permanentes que indican la situación actual, tales como la señal de carretera en reparación. Cuando quite las señales, muévalas junto con sus bases totalmente fuera de la carretera. Si estas se dejan muy cerca, pueden ser peligrosas para los vehículos, los ciclistas o para los peatones. Pero siempre recuerde, cuando se está trabajando, nunca abandone su estación. Solo puede ser sustituido por otra persona que esté entrenada y calificada a ser abanderado o banderillero. Hasta este punto, se han visto los fundamentos básicos de los abanderados. Sin embargo, enseñar un procedimiento estándar que cubra todas las situaciones es imposible. Cada situación es afectada por las condiciones del terreno, el tipo de la carretera, el tráfico y por la clase de trabajo.
Ahora veamos algunas situaciones diferentes. Hay trabajos de construcción en las carreteras que duran mucho tiempo. En estos casos, su trabajo como abanderado puede durar hasta meses. Por ejemplo, durante la reparación de losas de puentes, la construcción de puentes, la reparación del pavimento, la reparación de hombros o banquinas, la realineación de la carretera, la instalación de tuberías y otras más. Por otro lado, los trabajos de mantenimiento de carreteras generalmente duran muy poco, así que su trabajo durará casi siempre solo unas horas o unos días. Pero la zona en la que se trabaja es distinta mientras los trabajos avanzan, tal como en las reparaciones de baches, el sellado de grietas o en la nivelación del pavimento. Aquí, la ubicación de los abanderados, como también la de las señales de advertencia, de los conos y de los demás dispositivos, se cambia. La labor de abanderado en autopistas tiene sus propias consideraciones, ya sea para trabajos de construcción o de mantenimiento, y estas consideraciones hacen que las señales de advertencia se coloquen a distancias más largas. Esto se debe al alto volumen y a la alta velocidad de estas carreteras. Esta es la razón por la distancia de 300 metros o 1000 pies entre las señales. Esta es también la razón por la cual se colocan las señales a ambos lados de la carretera y por la cual se usan los dispositivos apropiados para canalizar con seguridad los vehículos hacia los carriles que permanecen abiertos. Esta es también la razón por la cual se usan los tableros electrónicos de advertencia, para alertar a los conductores muy anticipadamente sobre las condiciones del trabajo y hacer que se cambien de carril lo antes posible. En algunas situaciones, se necesita un abanderado o banderillero previo, ubicado mucho antes de la zona de trabajo. Generalmente estos se necesitan cuando existe una visibilidad limitada hacia la zona de trabajo o cuando los conductores deben recibir instrucciones especiales. Como abanderado previo, usted puede hacer que los conductores disminuyan la velocidad o que paren a medida que se aproximan, y si es necesario, les da instrucciones para que atraviesen la zona de trabajo. En este caso, se trata de un cruce de camiones. A medida que los conductores se aproximan al cruce de camiones, en este caso, circulan por una bajada larga y empinada y por una curva. Estas son condiciones que hacen que las advertencias previas de un abanderado sean muy necesarias, especialmente para las zonas de cruce de camiones pesados. Mientras estamos en el tema de cruce de camiones, hablemos sobre algunos puntos acerca de estas situaciones, las cuales son muy comunes. En una zona de cruce de camiones, existe un tránsito continuo de maquinaria pesada que entra y sale de las carreteras. Los operadores de los camiones y de las otras maquinarias necesitan moverse continuamente. No se les hace fácil o seguro el disminuir la velocidad, encontrar un espacio entre el tráfico y luego cruzar la carretera. Así que normalmente se les da la preferencia. El propósito del abanderado es observar constantemente a los camiones y parar el tráfico para dejarlos cruzar. El abanderado o banderillero debe estar alerta en todo momento. Algunas veces se detiene el tráfico por poco tiempo. Y otras veces por un tiempo más largo, como cuando los camiones permanecen sobre o muy cerca de la carretera, cargando o descargando. En una situación de cruce de camiones, se necesita el mismo uso básico de la señal de alto despacio y de las señales con la mano. Repasando, usted está al borde del pavimento sosteniendo la señal entre usted y la carretera. Cuando es el momento de parar el tráfico, gire la señal a alto y levante su mano izquierda para detener completamente al primer vehículo. Luego muévase hacia la línea central, donde los conductores que se aproximan puedan verlo. Esté alerta sobre los camiones que entran y salen. Y cuando la carretera esté despejada, regrese al borde de la carretera y gire la señal a despacio, e indíquele a los vehículos que circulen haciéndoles la señal apropiada con la mano. Aquí, usted y el abanderado del extremo opuesto deben estar bien sincronizados al parar y al permitir la circulación del tráfico. Ahora, aquí hay otra situación de abanderamiento. El tránsito alternado sobre un carril en un solo sentido. Cuando el trabajo en una carretera de dos carriles requiere el cierre de un carril, el tráfico solo circula en una dirección a la vez y se debe alternar a través de la zona. Cuando los dos abanderados en los extremos opuestos no se pueden ver uno al otro o si están muy lejos para comunicarse verbalmente, hay tres maneras básicas para alternar el tráfico con seguridad.
Una es usar radios o walkie-talkies para describir al otro abanderado las características del último vehículo que pasó. El abanderado en el extremo opuesto espera a que este vehículo pase y entonces deja pasar al tráfico hacia el otro sentido. Otra manera es usar un bastón. El primer abanderado se lo da al conductor del último vehículo que pasa, con instrucciones de darle el bastón al otro abanderado, y el primer abanderado detiene el tráfico. Cuando ese último vehículo llega al extremo opuesto, le da el bastón al segundo abanderado, el cual, entonces, deja circular al tráfico que estaba parado, y después le da el bastón al último vehículo que va a pasar de su lado. La tercera manera es usar un vehículo guía para dirigir a los vehículos con seguridad a través de la zona de trabajo. Ni los bastones ni los walkie-talkies son necesarios en esta situación, porque el tráfico que pasa a través de la zona está directamente detrás del vehículo guía. Es fácil ver cuál es el último vehículo que pasa por el abanderado. Cuando el vehículo guía llega al otro extremo, sale de la carretera, da la vuelta, espera a que pase el último vehículo y se pone al frente del grupo de vehículos que esperan ser guiados por la zona de trabajo en la dirección opuesta. Estas situaciones son buenas oportunidades para que los abanderados o banderilleros sean amables y pacientes con los conductores. Y también para darles explicaciones sobre lo que está pasando para ayudarles a entender que el procedimiento que se está usando es para la seguridad de ellos y para evitar accidentes. Aquí hay otra situación que no es tan común, pero es igual de peligrosa, una zona donde se están realizando explosiones. En este caso, el tráfico debe ser detenido antes de que los explosivos sean detonados, y no puede circular hasta que la carretera esté totalmente despejada. Y recuerde esto, los walkie-talkies y otros equipos de comunicación no se pueden usar en determinados momentos. Las transmisiones pueden causar detonaciones accidentales de los explosivos. El ser abanderado durante el día tiene sus propias dificultades, pero durante la noche se presentan más retos. El problema está en la visibilidad. La preocupación principal es que usted y su señal tienen que ser vistos por los vehículos que se aproximan. Por eso existen requisitos adicionales. Primero, su señal debe ser reflectiva. Así como su casco y su chaleco. Es también buena idea usar una ropa de color claro. Usted debe tener una linterna con un farol de 20 centímetros u 8 pulgadas, como se mencionó anteriormente. Y tienen que haber luces que lo iluminen a usted y a su estación para mostrar su ubicación en la carretera. Ahora aproximémonos a la estación del abanderado o banderillero. Las señales previas de advertencia deben ser reflectivas y pueden ser iluminadas o tener luces intermitentes colocadas sobre ellas. Las luces de los vehículos proveerán el resto de la luz necesaria. Pero para evitar resplandores o encandilamientos, las señales deben estar ligeramente giradas hacia la derecha. El procedimiento de señalización es el mismo, con la excepción de que usted sostiene la linterna con la mano izquierda para alertar a los conductores. Este abanderado está ubicado en una zona de cruce de camiones. Debido a la extrema obscuridad y a la manera en que estos camiones entran y salen de la carretera, los abanderados son indispensables en estas situaciones. Y una situación final, el abanderado o banderillero en una zona urbana. El tráfico pesado y los obstáculos que limitan la visibilidad son problemas que ocurren en zonas urbanas. La distancia entre las señales de advertencia puede ser disminuida debido a la baja velocidad, pero la visibilidad de las señales será más difícil de asegurar porque hay más cosas alrededor en las calles urbanas que en los hombros o banquinas de las carreteras. Aquí el abanderado o banderillero no es necesario por el tipo de trabajo en la calle en sí mismo, pero sí se necesita debido al equipo de construcción pesado que entra y sale del edificio en construcción. El abanderado sigue los mismos procedimientos antes mencionados.
para asegurarse de que el tráfico pase a través de la zona de trabajo con seguridad y con el menor retraso posible. Usted ya ha visto algunas de las situaciones que puede encontrar como abanderado o banderillero. Su supervisor le puede responder cualquier pregunta que usted tenga acerca de estas situaciones. Explicar casos adicionales. Y discutir cualquier otro punto necesario para su entrenamiento. No dude en hacer cualquier tipo de pregunta. Ahora revisemos los puntos más importantes que se han discutido en este programa. Sus propósitos principales como abanderado o banderillero son el controlar la circulación del tráfico y el proveer seguridad para los conductores y para los trabajadores. Para realizar su trabajo, usted tiene que estar adecuadamente vestido y equipado. Tienen que estar en la ubicación correcta y estar alerta en todo momento, durante el día o la noche. Debe utilizar la señal de alto despacio o pare y despacio correctamente. Y hacer señales uniformes con la mano que sean claras y entendibles. Usted necesita asegurarse de que las señales de advertencia, las banderas de atención y otras condiciones estén bien porque afectan la seguridad de la zona de trabajo. Haga lo mejor posible para mantener buenas relaciones públicas, sin importarle para quién trabaja. Realice su trabajo teniendo presente la imagen pública. La actitud de los conductores varía. Ellos están desde poco irritados hasta muy enojados porque están siendo demorados en sus viajes. Como usted es el representante más cercano de los trabajadores que causan tales inconveniencias, le expresarán todas sus frustraciones. No les dé más razones para estar molestos. Manténgase siempre alerta en su estación. Use la señal de alto o despacio y realice las señales con la mano adecuadamente. Su actitud y sus acciones pueden disminuir o aún prevenir las malas actitudes y le permitirán ayudar a los conductores a entender y aceptar lo que está pasando. Aún su postura y sus expresiones pueden afectar la reacción de los conductores. Si usted no presta atención, los conductores probablemente no se preocuparán de la situación, y mientras menos se preocupen, mayor será el peligro. Así que los abanderados o banderilleros siempre trabajan como si fueran las personas más importantes del trabajo, porque cuando se trata de proteger vidas, usted lo está haciendo.